Este año está previsto avance en la carretera costanera, por lo que para el sector construcción hay grandes expectativas de recuperar los empleos que se habían perdido el año pasado. Asimismo, esperan que se lleve a cabo el puerto de aguas profundas en Bluefields, dijo Julio García del sector construcción. Recuperar empleos que habíamos bajado en estos años por causas diferentes y gracias a Dios pues este año nos pinta mejor, tenemos la carretera costanera que va caminando, va para adentro y tenemos la expectativa del puerto de agua profunda del Bluff, que es una inversión grande y vamos a recuperar mucho empleo en el sector construcción. Agregó que este año ya están colocando nuevos empleos, iniciando en la construcción del nuevo hospital en Ocotal. Sí, por lo menos nosotros estamos claros en la inversión pública. Ya escuchábamos al ministro de Hacienda que venimos con un crecimiento de 4, 4.5, pues una expectativa grande, pues. Y la inversión pública siempre va empujada a la construcción. Entonces, pues tenemos grandes expectativas, incluso ya, gracias a Dios, pintamos el año ya colocando trabajadores ya para el hospital de Ocotal, ayer se fueron, estamos comenzando ya el hospital de Guaslala y el hospital de Nueva Guinea. O sea, son obras que nos vienen a dar empleo entre 800 y 900 empleos cada obra. Siempre tenemos conexión y contacto con los empresarios, ¿verdad? Porque tenemos la mesa de negociación de salario, que incluso ahora en enero ya viene el salario mínimo y después viene el salario de los oficiales con la Cámara de la Construcción. Y es con ellos que nosotros logramos ubicar los obreros, a los cuales pensamos ubicar unos 1.200, 1.400 obreros en esa obra. El año pasado cerraron con alrededor de unos 16 a 18 mil puestos de trabajo en las diferentes obras públicas que se están llevando a cabo en el país. Noticias 12, Darlene Téllez.